La maratón comunicacional por una sociedad no prostituyente surge al interior de un proyecto de innovación pedagógica que presentó la Cátedra Trabajo Social y Configuración de Problemas Sociales de la Licenciatura en Trabajo Social en el segundo año de la carrera, y nos planteamos la posibilidad de trabajar una temática tan fuerte como es el de prostitución y trata con fin de explotación sexual ya en un segundo año, porque nos parece que los alumnos, una vez que comienzan a debatir y a polemizar sobre este tipo de cuestiones que son problemáticas actuales, tienen que ver con los contenidos dados académicamente, pero también tienen que ver con los desafíos de la realidad social en donde ellos en breve van a tener que intervenir desde su práctica profesional en tercer y cuarto y posteriormente como profesionales ya recibidos. Nosotros pertenecemos a la Asociación Civil Generar. Generar es una asociación cuyo fin principal, digamos, de alguna manera, es estar allí donde derechos de mujeres son vulnerados en forma importante, ¿cierto? Es una asociación, se llama Generar, porque justamente está atravesada por todos los temas de género, y entendemos que también debemos generar propuestas y acciones para cambiar estas pautas culturales que están tan instaladas en la sociedad. Con respecto a nuestra relación con la Facultad de Trabajo Social, que ya viene desde hace unos años, tiene que ver por dos lados, porque nos interesa y pensamos que podemos incidir en de alguna manera con la experiencia que tenemos en nuestro accionar cotidiano, en la formación académica que tienen los profesionales, pero también porque, bueno, la gente que está conduciendo este proyecto pertenece también a la asociación y tenemos un vínculo particular por ello. Nosotros sabemos que la principal cuestión que tiene que ver a la formación universitaria, académica, es poner en crisis las cuestiones, que las pautas culturales que están de alguna manera enquistadas en la sociedad. Hay un sistema prostituyente que tiene varios componentes que empiezan en la cultura patriarcal, que está instaladísima en la sociedad. Hay que romper con esa cuestión, hay que atravesar la enseñanza de los profesionales con una mirada de género, que sigue con la idea de que la prostitución es un trabajo, donde en realidad es explotación, y en donde en realidad el prostituyente es el explotador, el que en el cual los cuerpos de las mujeres están tremendamente sometidos. Es una grave violación a los derechos humanos, y ahí vuelvo al tema de la vulneración de los derechos de las mujeres. Y también nosotros ponemos en cuestión la figura del cliente en este contexto de lo que estamos hablando. El cliente que no se plantea que cuando utiliza sexo pago está comprando el cuerpo de las mujeres para satisfacer cuestiones personales de él, sin pensar en qué lugar está la otra persona.